Hola, mi nombre es Gustavo Fres, soy bajista y cantante de Eterna Reina. Bueno, yo soy Tano, baterista de Eterna Reina y meto por ahí unos coros también. Básicamente es un estilo bien crudo, rockero. La banda arrancó prácticamente por proyectos trío fallidos, nunca poder conectar bien con un guitarrista. Con Gustavo somos muy amigos y tocamos juntos desde hace aproximadamente 12 años, así que nunca logramos un tercer integrante que por ahí se metiera en la idea de música que nosotros teníamos y complementara o completara más o menos lo que queríamos hacer. Así que hicimos investigando, buscando, optamos por hacer un dúo, probar a ver qué salía. Y nada, y con 2 o 3 ensayos nos dimos cuenta que era este el camino, esta era la idea, era lo que nos gustaba y de ahí para adelante siempre. Buenas noches. Sí, la idea es de tener un sonido power, pero sin perder la esencia en las letras. Buscamos siempre tener fuerza en lo que es el sonido, que sea poderoso en el armado, en la estructura de los riffs, pero con mucho hincapié en las letras. Para nosotros el mensaje en las letras es fundamental. Las letras básicamente hablan de lo que nos pasa día a día. Toda letra, al menos los temas que tenemos, son historias que me han pasado a mí, le han pasado al Tano, le han pasado a algún amigo. Básicamente es eso, siempre de algo que nos ha pasado hay una historia. Y bueno, básicamente hablamos de eso, siempre de algo que nos haya pasado a nosotros o a algún cercano, pero sin perder el power. O sea, la idea es que suene poderoso, con la prioridad de que la letra tenga un significado.
Bueno, el sonido de la banda básicamente es a base de riff, poderosos riff, en combinación con la bata. En realidad el sonido de viola es como un complemento, porque en realidad soy bajista. La idea es que sea una unión de batería y bajo, y que la viola es como un complemento. Siempre digamos como un formato trío. Nosotros siempre tocamos trío y la idea es de que sonara, que sea un dúo, pero poderoso, un dúo power. Actualmente la banda está produciendo lo que va a ser el primer disco. La idea es que a fin de año tengamos el material ya en mano, y nada, tratando de tocar mucho, lo más que podamos, para también terminar de afianzar ciertos detalles que dentro de la sala no se terminan de arreglar. Y la idea además del disco es ver si podemos ya tener un videoclip a fin de año, y para poder empezar a dar mucha más difusión y tratar de hacer un poquito más de ruido acá en la escena del rock mendocino. Y la banda la pueden buscar en YouTube, tenemos dos temas, y cuando estés y escúchalo, así que lo pueden buscar ahí y escucharlo. También tenemos en Facebook, en Instagram, Eterna Reina, ahí pueden buscar el material, y bueno, a fin de año, si Dios quiere, estaremos sacando nuestro primer disco. La idea es poderlo subir a Spotify para que lo puedan escuchar desde cualquier lugar a cualquier hora. Así que nada, ahí nos pueden buscar.